Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. La historia de esta villa está íntimamente ligada a la de Isabel de Trastámara, que pasó su infancia aquí, la futura Isabel la Católica. El castillo fue construido por don Álvaro de Zúñiga y convertido en fortaleza artillera desde el siglo XV y XVI. Vamos a la torre del homenaje, que son tres plantas. Esta habitación formaba parte de la muralla medieval. Este castillo fue utilizado como prisión, cementerio y silo para almacenar grano. Esto es un trillo gigante para separar el trigo de la paja y estas piedras son sílex. Más instrumentos de la agricultura y esto es una medida, la famosa fanega. Aquí tenemos una especie de sala del tesoro. Todos son tipos distintos de trigo. Toda esta lista es de trigo blando que está expuesto aquí y esta es de trigo duro para espaguetis, pasta. Estamos en lo alto de la torre. ¿La atalaya es esta? La torre del homenaje. Eso, la torre del homenaje. Aquí abajo tenemos nuestra casita con ruedas, acompañada. Y aquí vemos la panorámica de Arévalo. Sus torres. Aquí tenemos los ríos que rodean la ciudad de Arévalo. El río Arevalillo, el río Adaja, que se juntan aquí ambos. Arévalo está situado al norte de Ávila y tiene una población de unos 8.000 habitantes, la segunda más poblada de Ávila. La primera es la capital. Estamos entrando en el silo, donde se almacena el cereal. Y estas paredes están llenas de cereal. Hay una cantidad tremenda de polen. En cuanto se levanta un poquito el aire, está por todos lados. Y esta es la mosquitera que tenemos. Se ve cómo se queda aquí. Pegada. Aquí abajo. No sé si se verá bien el polen, pero en cuanto se levanta un poquito de viento, de brisa, parece que está nevando. Camino de Santiago. Por aquí pasan los caminos de
levante y sureste hacia Santiago de Compostela. Aquí tenemos el puente de Medina, el arco y la iglesia de San Miguel. Río Arevalillo por este lado. El arco es del siglo XVIII, arco de Arévalo, y el puente de Medina del siglo XIV. Y míralo cómo aguanta. Coches, camiones y de todo lo que pase por encima. Paseo fluvial. Por aquí nos vamos a encontrar puentes, molinos, murallas, castillos, huertas, playas fluviales y esculturas de hierro. Estamos en épocas de amapolas por todos lados. Pasamos justo por detrás del castillo para ir a hacer el paseo. Esto que se ve blanco a los lados del camino no es nieve, es polen. Es una pasada la cantidad de polen que sueltan estos árboles. ¿Está húmedo? ¿Está húmedo? Sí, sí. No puede ser espuma, eso tiene que ser. No, pero es eso que se ha quedado humedecido seguramente. Sí, sí, las hormigas estas gigantes. Mira, a ver. Pero está húmedo. ¿Pone el dedo? Sí, me devora. Madre, cuidado que te están subiendo. Muy poca agua lleva el río. Por esta escalera puedes subir y se comunican los tres arcos del puente. De estilo mudéjar también. Empezamos con figuras de hierro. Ponte en marcha. Lágrimas de la Peña. Esta especie de fuente que está aquí suelta lágrimas. Huertos familiares. Aquí teniendo el río cerquita. Está chulo los huertitos. Se puede ver parte de la muralla, bastante derruida. Y aquí en este lado, con las casas apoyadas en ella. Y sigue el camino del río por alrededor de todo lo que es la ciudad, pero aquí arriba también tenemos paseo. Tiene pinta de ser parte de la muralla. Nos han dicho que esta es una de las casas más antiguas de la ciudad, en pie. Los muros de la iglesia de San Juan eran parte de la muralla. Esta es la parte extramuros, el arrabal que llaman, y fue donde la zona, toda esta zona donde vivían los moros y los judíos, la parte de la morería y judería, el barrio de la morería. Esto es un palacio que tenemos aquí, del siglo XVI. Asador Museo. Este lo anuncian mucho por ahí los coches. Y bueno, para el que quiera comerse un cochinillo, pues aquí tienen. Hoy viene todo el mundo a comerse el cochinillo.
Si te gustan nuestros vídeos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. No cuesta nada y nos ayudará a crecer. Nos vemos en la próxima aventura.